Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Naomi? Hola, buenas noches, Lick. ¿Cómo estamos con todos los power? Algo así, para No, que enfermos por ahí estamos. ya le escuché que está anda malita, pero en estos cambios de clima es frecuente. Espero que se mejore pronto. Sí, gracias. Para servirle, bienvenida. Gracias. Ok, estamos iniciando la jornada número 8, qué increíble, ya estamos a la mitad del curso. Entonces estamos, pues, bueno, muy contentos, el corporativo, Insafor y mi persona, de poder ofrecerles este curso. Fíjense, Naomi, que aprovechando siempre damos un espacio de 5 minutos antes y 5 después. Quería aprovechar, tengo en la mano el chat porque hay bastantes conversaciones. Recuérdeme, Naomi, en el rubro que usted está, porque hoy vamos a hacer una dinámica interesante acerca de los sectores, ¿verdad? Cuando digo el rubro, ¿a qué se dedican, qué venden, qué producto, qué servicio? Hola, pues yo soy este asesor de ventas. Ok. ¿Cuál es el producto que ustedes ofrecen o qué servicio? Yo soy parte de Base Reina. No, ah, ok, ya me vi que estábamos con el tema aquel, ¿verdad? Ya tiene 40 años, ya rebobinando ahí. Ok, entonces está con, ¿cómo se llama la otra colega que están ahí? Estamos Abigail, Vanessa Noemí Ah, ok. y William. Ahí Excelente. está, ahí también. William Fuentes. Son cinco entonces. Sí. Sería Vane, William, Saraí y Abigail. y usted, ¿verdad? Excelente. Ok, ¿y cómo tomaron ahí? Me comentó que habían platicado acerca de tal vez un rebranding o cómo se conectaban, ¿verdad? Con una nueva forma de mercadear la marca. Sí, la verdad es que, bueno, estamos tratando de mejorar bastantes cosas, también más que todo lo que es atención al cliente, porque cuesta bastante. Bueno, de hecho, ayer tocó un tema que toca bastante a veces a la hora de estar contestando al WhatsApp, ¿verdad? Sobre todo clientes que ahí está el precio y aún así ellos preguntan el precio, el color, todos los detalles y o sea, ahí está, a veces uno dice, Sí, hay una exclusión, está, ¿verdad? Pero ay, ellos son tan especiales, pues hay que tenerlos claro, fácil. pero van a ir aprendiendo. De hecho, hoy este día vamos a aprovechar para que me cuenten un poquito los miedos, las quejas, los problemas más recurrentes que les van a ayudar también ustedes a defenderse pues en el día a día. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a continuar con la asistencia. Yo le agradezco muchísimo, Naomi, oye. Muchas Y gracias. gracias por la confianza, ¿verdad? De comentarnos acerca de ustedes, ¿verdad? Los problemas que tienen. Así que muchas gracias, vamos a continuar acá pues saludando. No se le Bueno. olvide poner presente, oye. Okay. Lady, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Acá presente. Excelente. Muy bien, colocando ahí en el chat presente y recuérdeme, Lady, ¿cuál es el rubro que está usted para ir refrescando un poco la memoria? Al menos yo, porque que ustedes están ahí en diferentes rubros. Fíjese que yo estoy actualmente trabajando en una empresa de limpieza. Ah, ok, Ahí soy excelente. la recepcionista. La Ok. recepcionista, ¿verdad? Me toca agendar y dar información a los clientes. Ah, ok. Yo he escuchado de house cleaning, algo así. Hay varias, Sí. ¿verdad? Hay varias más. ¿No es esa? Sí, ahí estoy. Ah, excelente. Muy bonito el testimonio de la empresaria, ¿verdad? Creo que son un pareja que fundaron esa compañía Sí, con sí. técnicas. Y para que vea que estamos en la jugada, ¿verdad? Creo que el fuerte de Sí. ustedes es que no utilizan los desinfectantes tradicionales, sino que tienen sistemas ¿cómo se llama? Implementos, ¿verdad? Para poder ser amigables con el medio ambiente y
que también ofrecen soluciones de limpieza. Qué bueno, mire, mucho gusto y qué alegría tenerle, ¿verdad? Como house cleaning acá. Un placer, Gracias. bienvenida a la orden. Gracias. Buenas noches, don Víctor, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Todo bien por acá? Con todos los power, ¿cómo está la batería? Más o menos. Muy Ok. bien ahí. Todavía nos queda un 50% para terminar la noche. Excelente. Bienvenido, Víctor. Un placer. Ponga presente por ahí. Gracias. A la orden. Ok, saludamos a William Fuente. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenido. Muchas gracias, igual. Para servirle. Ok, bueno, por ahí aprovechando mientras se conectan, qué bueno, pues qué sorpresa, tenemos pues a Vanessa, a William, Saraí, Abigail y Naomi, que son parte de Basar Reina. Este día vamos a hacer algo, aprovechando que a veces en los cursos hay, yo he llegado a tener, me acuerdo, una empresa, habían cinco compañeros, aquí también tenemos cinco, hay otros, hay tres, dos, uno. Y eso es interesante porque logramos tener, pues, varios agarran, pues, diferentes ideas para el área que están, aunque sea la misma empresa, a veces están en diferentes áreas. Así que aprovechando la asistencia este día, por orden de llegada, la dinámica va a ser la siguiente. La temática se llama páginas pilares y conjuntos de temas. Voy a tratar la manera de explicarlo rápido y nos vamos a enfocar este día porque ese es el objetivo, que sea más práctico. Van a ir pensando ustedes cuáles son, fíjense bien, los problemas recurrentes que tenemos en la atención al cliente, en especial en las redes sociales. Y también cuáles son, fíjense bien, cuáles son nuestros miedos también como community manager. Tenemos miedo, tenemos también traumas, ¿verdad? A veces hemos tenido malas experiencias y a veces intuimos cuando se torna una charla, ya sea por texto, por teléfono, videollamada, de repente como que se encuentra un cliente que por prejuicio, a veces ya nos adelantamos y decimos, este cliente me va a salir igual a aquel. Entonces empezamos a cometer a veces algún tipo de errores por el hecho de hacer un prejuicio, pero de eso vamos a ver ahora. Así que pónganse cómodos, cómodos y vamos a seguir saludando. Aquí ha llegado Saraí, buenas noches. Saludos. Saraí Castellano. ¿Qué tal, Saraí? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Hola, Ok, bienvenida. Un gusto y no se le olvide poner presente, por favor. Listo. Ok. Excelente. Vamos ahora pues a seguir saludando. Ahí me parece Douglas. Un placer. Un gusto saludarle, Douglas. buenas noches. Bienvenido, ¿cómo vamos? Gracias. ¿Todo bien? Ya listo, ¿verdad? Para Sí, tomar ya listas. conocimiento. Excelente, sea pues muy bienvenido y póngase pues Gracias. cómodo para esta sesión. Sabemos que es una hora, a veces nos duele el cuerpo, quisiéramos estar en una hamaca ya, en un sillón, etcétera, pero es el último esfuerzo del día. Así que un gusto saludarle, bienvenido. Para servirle. Gracias. A la orden. Buenas noches, Carmen Elena. Saludos. Hola, Lick, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios aquí trabajando, pero ya lista para la clase. Vaya, muy amable, gusto saludarle. Bienvenida. Gracias. A la orden. Polet, buenas noches, Polet Toledo. Buenas noches, Lick, presente. Bienvenida, un gusto. Gracias. Muy bien. Susana, ¿qué tal? Ok, Susana pendiente. Vanessa, Noemí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Hola, Susi, buenas noches. Disculpe, todo bien, gracias No, a Dios. tranquila, tranquila, que apenas vamos iniciando. Un gusto. Bienvenida. Igual. A la orden. Vanessa, buenas noches. Ok, pendientes.
Vanessa, ahí me escriben si tienen problemas, van de camino, ok. Si no, yo voy a saber que alguien pues, va manejando y de repente no quiero ningún problema que va manejando y se va a desconcentrar. Tania González, buenas noches. Hola, hola, Lick. Buenas noches. Un placer saludarle, bienvenida. Igualmente, un gustazo. Igual, para servirle. Buenas noches, Griselda Ramírez. Buenas noches, presente. Bienvenida, un gusto. Un gusto. A la hora. Por ahí me aparece, vamos a ver. La compañera Kenia Portillo, buenas noches. Ok, vamos a ver qué nos escriben ahí. No se les olvide poner ahí presente y vamos a leer acá. Ta, ta, ta. Vanessa se reporta. Ok, gracias Vanessa por notificar en el chat. Sea bienvenida, muy amable. Pues bien, ya son las 25, unos segundos más y vamos a dar pues el banderillazo de salida. José, ¿qué tal? José Bautista. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Un placer, bienvenido. Gracias, gracias. A la orden. Y Cristina Chavarría, ¿cómo está? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? Un gusto, bienvenida. Para servirle. Muchas gracias. A la orden. Ok, y por último me aparece Aldo Gallardo. Y con ellos pues iniciamos la noche de hoy, que es la clase 8. Si no puede, pues me escribe ahí Aldo. Pero sí les agradezco en la medida posible quienes no tengan problemas. Vamos a pues activar las camaritas. Bueno, sin más preámbulo, gracias por estar acá. Vamos a hablar de un tema un poco, es bastante extenso, la verdad que los temas quedan poquito tiempo, pero damos la esencia, ¿ok? Vamos a hablar de páginas pilares, ¿ok? Y uno dice páginas pilares y conjuntos de temas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Sé que ha estado un poco complicado porque hay, algunos no están mucho con el tema de la web o blog, pero nos puede ayudar muchísimo pues a entender este mundo del marketing digital, en especial inbound, a través de contenido, pues, que al principio uno se queda como que algunos conceptos no está muy familiarizado, pero si estamos en este mundo del marketing, es importante que vayamos incursionando, ¿ok? Es decir, buceando. Da miedito, ¿verdad? Decir uno, más adentro, puede salir ahí tiburones, pueden salir ballenas. O incluso lo más profundo, algún agujero ahí que funcione al buzo. Pero bien, así es el mundo en cada área. ¿Cómo crear conjuntos de temas y páginas pilares? Voy a exponer un ratito y luego nos vamos pues a la pizarrita. ¿Por qué son importantes? En primer lugar, porque ya lo mencionábamos, que la navegación web y los blogs son lo más sencillo de entenderlo, pues son como un libro, ¿okay? Han habido ocasiones que he tenido en diferentes cursos, yo doy marketing digital, inbound, y hoy estamos con el arte de las ventas. Entonces, cuando vemos marketing digital, siempre me mandan los enlaces de las páginas web para echarles un vistazo. Entonces, a veces podemos observar que al no tener definido páginas pilares, o sí existen, pero no están bien configuradas para que sean atractivas a los buscadores, y por eso hablábamos de que para posicionarnos necesitamos pues que sean amigables a los buscadores. ¿Por qué razón? Porque esa es nuestra tarea, desde el sentido que nosotros, ellos nos hacen el favor, la web nos hace el favor pues de exponer nuestro contenido, pero para que sea rankeable o para que sea el top, obviamente pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? El ejemplo del libro creo que es lo más palpable. Rosy Bielta, estábamos por ahí discutiendo y con la otra compañera del que está empapada de lo que es la página web, estábamos ahí pues discutiendo acerca de los títulos, cómo es importante. Vamos a exponer lo siguiente.
Acuérdense que esto es el ejemplo muy sencillo. Le voy a dar un zoom. Y vemos que acá aparece pues el famoso navegador y la lupa. Entonces, cuando nosotros estamos de cara a que las personas van a buscar, tenemos que recordar de que cuando hablamos de temas, los temas tienen subtemas, ¿ok? Y cuando decimos título, el título es lo que ordena la temática. Entonces, ahí vamos a tener un poquito claro que se le tiene que dar un sentido lógico a lo que son nuestras páginas. Entonces, cuando yo he revisado, a veces me he dado cuenta, cierta ocasión accedí a una página industrial y yo me imagino que, me imagino porque no puedo dar por hecho que así es, pero me imagino que a veces se saca de bloques de texto y solo se pasan. Es decir, como hacer un copy-paste de la historia, quiénes somos, los productos y servicios, breves descripciones, pero que simplemente pues se han pasado los textos y tal vez se codifica, pero no se le ha dado un orden que le facilite a los buscadores poder encontrar exactamente lo que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? No vayamos a pensar que la gente, solo por el hecho, pues sí, si a él le interesa, que busque, ¿verdad? Que es un decir. Entonces, a veces se comete ese error de que toda la información está en textos extensos. Entonces, al final, a eso no le interesa al buscador. Al buscador le interesa máximo 3, 4 palabras que puedan enlazar, repito, el pilar. ¿Cuál es el pilar? Ya se lo voy a dibujar, se lo voy a graficar ahorita así con mis manos. Es decir, así, yo tengo una página, digamos que Colegio Nazaret, ¿ok? Entonces, Colegio Nazaret es mi dominio. Entonces, cuando la gente va y obviamente pues le comentaron que existe pues Colegio Nazaret, le han dado buenas referencias, entonces va a digitar acá en la barra. Entonces, se divide en dos partes lo que vamos a mencionar de las páginas pilares. Al lado izquierdo, donde va el dominio, pues ahí Colegio Nazaret, ¿ok? Y en la mayoría de los casos hay una tendencia muy buena, muy positiva, que cuando nosotros vemos el dominio .com, .net, .edu, .info, .org, ya eso ayuda para que ya intuya el usuario. Si, por ejemplo, es una ONG, pues va a aparecer ORG. Si es una empresa privada que ofrece productos, .com. Hasta eso hay que saber elegir el dominio, ¿ok? Entonces, si yo estoy en educación, .edu. Ah, ok, por ahí vamos. Es decir, me va a ordenar mi página, mi dominio. Luego, tenemos en la otra cara una fleca. Ahí vienen ya los títulos que mencionaba la compañera de H1, H2, H3, H4. Y yo les decía que para que lo entendiéramos un poco más fácil es cómo poner. 1 es mi título, 1.1 mi subtítulo, pero de ese subtítulo luego viene 1.1.1 y máximo tenemos hasta 4. Y ahí ya sería, si nosotros no salimos de ese orden, en especial pues en los libros, ya sabemos que ya ahí exageramos. Entonces es de saber repartir entre título, subtítulo y subtítulo. Y subtítulo del subtítulo. Así sería, como vemos aquí en la imagen, aparecen ahí bloques. Entonces, ¿cuáles serían mis páginas pilares? Repito, depende cómo la creemos. ¿Cuál sería un ejemplo de una página pilar de un centro educativo? Sabemos que el home es donde está mi nombre. Luego, ¿qué tendríamos? Carreras que ofrecen, ¿sí? Sería un pilar, es decir, de ahí están las carreras. Y de ahí se van a ordenar. Hay instituciones que tienen bastantes carreras, entonces obviamente se tienen que ordenar los pilares o las páginas pilares en el sentido de, fíjense bien, carreras, contacto, puede ser, no sé, la educación creo que abarcaría un par de ítems, que sería pues el FON, las carreras que se ofrecen, los contactos y tal vez algunas reseñas, ¿verdad? O pueden ser proyectos sociales, ¿ok? Pueden ser competiciones educativas. Ahí va a ver cuáles pueden ser sus páginas pilares. Y de cada una, pues se empieza a ordenar los conjuntos de temas, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, las carreras, ¿cuáles serían mis temas? ¿Qué podemos hablar de las carreras? Pues escogemos los temas principales de qué podemos hablar
de las carreras. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio de saber, pues, ordenar el contenido, va a ser más fácil que pueda en el buscador ser fácilmente encontrado dentro de mi página lo que es el contenido. ¿Por qué razón? Aquí aparece un animalito bien conocido y es súper rápido. No sé si José ha intentado alguna vez a tomar una fotografía a un hummingbird, que es el colibrí. Oh, difícil, muy difícil. Ok, ahí solo tal vez con una cámara un poco potente y la paciencia de estarlo, pues quizás ahí, nosotros decimos una palabra, talonear, estar como que ahí y estar atentos, pero si ustedes se fijan, no son pájaros tan así que van a ser como predecibles, ¿se han fijado? Porque por lo menos un chonte, creo que el chonte es el sensón, de repente escuchamos el trino ahí del chonte, ya uno dice, es un chonte, de repente un torogoz, una ala blanca, pero este es silencioso, ¿sí o no? Es rápido y silencioso. Entonces, por esa razón, cuando se hizo la actualización del algoritmo que se llama Hummingbird, fue por eso mismo, porque Google siempre ha mantenido la promesa de que, o sea, ser lo más rápido, ¿sí o no? Entonces, el Hummingbird lo que hace ese algoritmo no le va a interesar, incluso cuando nosotros escribimos, me gustaría que José me dijera un ejemplo de algunas frases que a veces buscamos en nuestro rubro y cuando la digitamos, es tan rápido el algoritmo que él mismo nos sugiere lo que nosotros quisiéramos encontrar. Dígame alguna de su rubro que él le dice, quizás quisiste decir tal cosa. Cuéntame. No sé, me agarró en curva, sinceramente, pero O creo que alguien que haya tenido una reciente búsqueda y que quiso ponerle, porque así somos los latinos, ¿verdad? Queremos ponerle conjunciones, le ponemos adjetivos. Entonces, el algoritmo no le interesa eso, a eso voy. Entonces, alguien que me diga, no sé si Lady ha tenido alguna búsqueda reciente donde haya tenido que buscar y él le sugiere la palabra. No, licenciada, por el momento no. Nadie. Ok, tranquilo. ¿Algún voluntario o voluntaria? Kenia, adelante, le escuchamos. Pues, ok. Estamos atentos, Kenia. Tengo Hola. después a Paulette. Adelante, Kenia, y luego Paulette. Gracias por la participación. Adelante. A mí me ha pasado cuando a veces escribo algo como que rápido y me equivoco en alguna palabra. ¿Sí? Y entonces ahí donde me corrige, me dice, quizás quisiste decir tal palabra. Y ya ahí me sale, digo yo, ay, si es que le escribí mal. Entonces Exacto. ahí es donde me corrige. Pero se ha fijado que es bastante efectivo, es decir, no solo corrige el sentido lógico de lo que yo quiero buscar, sino que también la ortografía, ¿se ha fijado? Ajá, sí, correcto. Ok, muchas gracias, Kenia. Polet, ¿alguna impresión? Hola Liz, no sé si sería correcto, pero por ejemplo ahora una amiga me manda un archivo en Word por WhatsApp y solo me dijo, ayúdame a pasarlo a PDF. Okay. Y vine yo, me metí al buscador y solo le puse convertir y ya me completó la frase de Word a PDF inmediatamente. Aunque yo no le haya terminado, digo convertir, creo que iba escribiendo apenas, pero ya me había aparecido a mí que completara la frase, a poder dar enter y poder ingresar a las primeras páginas o resultados que encuentro en Google. Okay. Bueno, mire, qué bueno. Ya ve que cuando hay comentarios, vamos a agregar algo extra que hace la tecnología de Google hoy con la IA. Bueno, de hecho ellos ya venían desarrollándola, pero no habían hecho como bulla, no habían hecho ruido. Ahí matamos dos pájaros de un tiro. Primero, a través de la escritura y segundo, a través de la voz. Aunque yo no realice, hay dos cosas. Si la realizo con búsqueda directa, yo puedo decir convertir tal cosa. Puedo hacerlo con voz directa, pero a veces nos sorprende que cuando yo estoy en una conversación o un audio, no sé si se han fijado, hay una configuración de seguridad que él está procesando esos audios, ¿verdad? No es espionaje, simplemente el teléfono necesita los comandos de voz, por eso dice permitir acceso a las imágenes, acceso a los videos, a la voz, entonces porque él también quiere ayudar, obviamente nosotros a veces desconfiamos y decimos me están haciendo espionaje, pero no,
Lo que pasa es que quiere ayudar la inteligencia artificial a hacerlo rápido. Entonces ahí, en los dos ejemplos, vamos a ver que tenemos la escritura, ortografía, a veces gramática, pero en el caso no le interesa mucho. Él lo hace como un servicio extra, pero lo que le interesa al Hummingbird, al colibrí, es hacer, fíjense lo que dice, analizar frases, no la búsqueda específica. ¿Por qué? Porque él va a buscar frases, por ejemplo, si es calzado, ¿cuáles serían las frases relativas y las más rápidas? Calzado en alguna zona, calzado, alguna talla, calzado, ocasión. Entonces siempre es importante el tema de las palabras clave, las keywords. Pues agradecemos a Paulette y a Kenia. Les vamos a mostrar acá por qué hace eso el algoritmo. Primero porque se llama el Rank Brain, es decir, el cerebro artificial. Aquí vamos a ver dos cosas. O sea, vemos la rapidez que tiene la inteligencia artificial cuando usted, hoy que ya está presente y que antes no la conocíamos o la habíamos escuchado, hoy vemos que él le va a rankear en la medida que esté bien estructurado, pues las palabras clave para que también le ayude al usuario a navegar rápido. José ha levantado la mano, yo con gusto le cedo el espacio. Y algo que creo que me preocupa, bueno, no así alarmantemente, pero sí es curioso cómo en algunas ocasiones ha sucedido que acá en la casa hemos estado hablando acerca de algún producto o algún servicio, pero no hemos buscado absolutamente nada. O sea, no hemos buscado en Google, no hemos, ni hemos mandado en chat, no hemos buscado ni en llamada, no nada. Es cara a cara con la otra persona. Y pasa que a los que media hora nos está apareciendo publicidad de lo que hemos estado hablando. Entonces, para mí es bastante curioso esa parte y quisiera saber cómo trabajan las IA en cuanto a eso, porque tienen que ver las IA, cómo funciona en cuanto a esa parte. ¿Será que de verdad nos están escuchando constantemente o qué? Incluso nosotros hicimos un experimento acá con mi esposa y le decía, mira, vamos a hablar de tal cosa, se lo escribí. Y empezamos a hablar de eso, una plática normal en una noche. Y al día siguiente, todo lo que nos salía era relacionado a eso. No buscamos, no en ningún motor, ni en computadora, ni en nada, ni en WhatsApp, ni en llamada, nada. Lo único que hicimos fue face to face, aquí cara a cara y listo. Eso fue todo. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo eso o las IA están en toda esa telaraña? Muy, muy buena pregunta. Si gusta, vamos a dar espacio a Carmen y si gusta, contesto al 2x1. Carmen tiene una pregunta sobre eso. Sí, yo había escuchado algo acerca de eso y hasta donde entiendo como que Google tiene como el acceso a escuchar las cosas que hablamos, que de hecho hay una opción donde ingresamos el correo y está toda la configuración en el correo, donde nosotros mismos le hemos dado acceso a que ellos escuchen todo lo que nosotros hablamos. Ok. Eso sí, hacer una búsqueda escrita o así, sino que Vaya, buena pregunta. En primer lugar, les voy a ser bien honesto y espero que darme mi explicación pues llene las expectativas que ustedes tienen. Vamos a decir cuatro cosas. La primera, los datos han existido desde el tiempo de los egipcios. Estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000 años. Solo que estaban en jeroglíficos. Entonces, ¿qué pasaba? Los jeroglíficos para los egipcios, ellos son pioneros en matemáticas, son pioneros en muchas ciencias, y vamos a partir de lo más básico. Primero, las bases de datos han existido en diferentes generaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita comunicar. Obviamente, sabemos de que no está para todos. ¿A qué quiero decir con esto? ¿Qué es los jeroglíficos? El que sabía jeroglíficos, pues podía descifrar los mensajes que dejaban los faraones, los escribanos. Y entonces, los primeros bases de datos siempre han existido. Ahora bien, no me van a dejar mentir, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes suscriben a clientes? Ellos les brindan por el trueque que tenemos, que es la segunda cosa, hay una necesidad de compartir información. Entonces, yo digo, pues sí. Yo necesito este servicio, este producto,
Educación creo que es de los que más trabajamos con bases de datos. ¿Por qué? Porque necesitamos registro. Va, segunda cosa, primero, bases de datos. Segundo, ¿a cambio de qué yo doy mi información? A veces, fíjense bien, es algo por añadidura, es decir, relaciones comerciales, usted le llena, digamos, un crédito, usted le llena una hoja de un crédito, van todos los datos financieros, propiedades, depende de la cantidad o la calidad del crédito, así van a ser la calidad de datos que usted va a dar. Segundo. Tercero, ¿qué pasa con la protección de datos? Es decir, pues una empresa de banco, un banco, jamás va a estar, digamos, se va a reservar el uso de la información, pues, y no va a estar publicando los montos de dinero que tienen los empresarios. Un ciudadano normal protege esos datos. Pero cuarto, como cuando nosotros firmamos las cláusulas, que normalmente a veces no leemos todas las cláusulas, sabemos de que hay un nivel de ética y un nivel de profesionalismo en el cual esos datos yo los voy a proteger, pero si es para mi persona, obviamente, y digamos el banco se va a sentir en total libertad si hay una cláusula que lo respalda, en el cual dice, autoriza al banco tal hacer uso ético, etcétera, de la información que usted ha entregado, que ha brindado, obviamente ellos, ¿con qué lo van a hacer? ¿Con qué fines? Ahí le va a caer la póliza de seguro, le va a caer un crédito preaprobado. ¿Me explico? Entonces, en esas cuatro líneas, ¿qué sucede ahora con la pregunta que hacen ustedes? ¿Por qué sin yo estar haciendo una búsqueda de audio, por qué me está apareciendo? Primero quiero aclarar que no es que estén 24/7 haciendo grabaciones. Lo que sí pasa es que las palabras clave, cuando nosotros estamos platicando, ¿qué pasa? Si está habilitado la configuración de seguridad, obviamente es como cuando usted le habla, que usted le dice, bueno, no sé si quien tenga la posibilidad de tener una bocina inteligente, ¿verdad? Y le habla y le dice, hace tal cosa, búscame tal cosa. Entonces él ya tiene en todas las bases de datos todo el comportamiento que por años le hemos venido dando a las páginas web, a las redes sociales. Él lo que ha hecho nada más es intuir el comportamiento y él me va a ir sugiriendo en el día a día, depende mis conversaciones, mis búsquedas, mis visitas a diferentes sitios. Él lo que va haciendo nada más va quedando una huella. Es como cuando íbamos a la playa. Creo que con este ejemplo va a quedar más claro. Cuando íbamos a la playa, uno podía ver si había pasado, si era fresca la huella, ¿verdad? Podía ver la huella de un perro, si era un ave que había pisado la arena mojada. Lo mismo pasa a la huella digital que nosotros dejamos a través de las conversaciones, a través de la navegación, la interacción, el share, el compartir. Entonces todo eso va dejando una huella digital y obviamente como los dueños de estas plataformas, nosotros a cambio de que nosotros tengamos el uso de esas plataformas, ellos pues en algún momento nos van a estar sugiriendo, ¿sí? A menos que yo dijera, hey, yo voy a tener mi propio Facebook privado y ahí no me va a aparecer publicidad, sería mentira. Entonces, como ellos saben que tienen el sartén por el mango, pues me va a estar haciendo, en el momento que procesan los datos de mi comportamiento, él me va a estar enviando información en todas las líneas, ¿ok? Ahora bien, y el punto medular es la famosa cookie. Para eso sirven las cookies. Cuando usted le da a aceptar, la cookie, eso es lo que va a hacer, por eso se llama galleta. Es decir, por ejemplo, en los buses, si usted le ofrecen, ¿se acuerdan? El maní, es gratis. O incluso hoy le regalan dulcitos y le dicen, tome, es gratis. Entonces la cookie, cuando nosotros la aceptamos, lo que hace es, pues, ceder ese espacio para que mi historial esté vinculado, pues, a las plataformas y por medio de ellas. Obviamente de eso viven, pues la Facebook de eso vive, de la publicidad. Es decir, de todo lo que yo he interactuado, como no me están cobrando ni un 5 por hacer uso del Facebook, por tener mi perfil, etcétera, entonces obviamente ellos necesitan hacer la parte advertising. Incluso pues lo llevaron a juicio a Mark Zuckerberg y él se defendió y dijo que jamás habían entregado descaradamente, se puede decir, bases de datos, pero sí indirectamente al momento de sugerir publicidad a través de nuestros perfiles. Eso sería entonces, no hay que preocuparnos que es un espionaje descarado, que yo voy a estar en el baño, voy a estar en el comedor y que ellos están, ahí está José Bautista hablando de esto, ahí está Dani Bau,
Ahí está Kenny, ahí está Poleta, ahí está Susana, que están tirando. No es la inteligencia artificial, porque sería mentira que a millones de usuarios pudieran estarlo supervisando audio por audio cada persona. Solo lo que sugiere es la tendencia de lo que se está haciendo, pues, uso, ¿verdad? Ya sea por texto o por audio. Tengo tres manos levantadas. No sé si Carmen la volvió a levantar, Tania y José. No, quedó de la vez anterior. Pero pregunto, Carmen, ¿se siente satisfecha? ¿Está todavía ambigua mi respuesta? ¿O siente que siente Sí, tranquila? por la duda. Gracias. Va, excelente. Tania levantó la mano. Hola, hola, sí, ¿Sí? con respecto a lo que usted me estaba lo que usted estaba comentando, creo que ahí entra mucho e influye también lo que es la neurociencia, ¿verdad? Por Exacto. ende, correcto. Como hace días yo le comentaba, era como que bastante paradójica la situación en la cual uno se queda viendo X producto, un ejemplo, blusas. Entonces, si pasa más de 5 segundos, automáticamente ya le desplaza casi el 60-70% de publicaciones en base a lo que usted ha buscado visualmente, que son blusas. Entonces, ya se va dando lo que es, lo que influye bastante en la neurociencia. Con lo que es el marketing digital, o sea, van de la mano, se podría decir. Exacto. De hecho, la neurociencia, pues, ha servido mucho porque nos estudian bien, ¿verdad? Saben de que nos mueven más las emociones, nos mueven más el instinto animal. Ya lo mencioné, se oye feo, pero es una realidad, somos del reino animal. Y yo les decía a Víctor ayer, en las primeras minutos de la clase, yo les decía, lo que pasa es de que nosotros actuamos 45% por instinto animal, un 40% por instinto emocional y apenas un 15% por instinto racional. ¿Por qué? Porque en alimentos, pues obviamente, ¿qué es lo que actúa? Pregunto yo, una emoción, a veces se mezcla, ¿verdad? A veces me siento, alguien dice, ah, es que estoy depre, me voy a tomar un smoothie, o me voy a platicar con mis amigas y voy a botar el estrés del trabajo. Entonces, es bien difícil que yo lo haga como que ya programo en mi agenda y digo, ah, no, es que el día jueves me va a dar depresión. El día viernes voy a estar súper estresada. Tal vez lo puedo intuir porque digo, es cierre de mes, obviamente pues mis emociones van a estar al tope, ¿verdad? En especial los que son contables, los que son de banca, por las metas que tienen que cuadrar, etcétera. Hay diferentes rubros que van a estar ahí, pero es la emoción lo que... Bueno, entonces, en la medida de nuestro comportamiento, así va a ser. De hecho, el Hummingbird para algunas plataformas se va a llamar diferente, es decir, sus algoritmos pueden tener otro nombre, pero se le bautizó por lo menos Google al Hummingbird, porque es así en cuestión de un segundo, 2 segundos, que están filtrando toda la data, la huella digital, para estarnos sugiriendo pues contenido. Así que, José, no sé si también queda satisfecho para continuar ahí la presentación. Sí, solo fíjese que hace poco estuve en una conferencia y en esa conferencia el producto que se estaba mostrando era algo sobre una aplicación que estaba entrelazada con ventas, el tema de distribución y el control para mejorar a unas empresas acá en el país. Entonces me llamaba bastante la atención este detalle y por eso traía yo en mi comentario anterior. Y es que esta aplicación, esta empresa, ha desarrollado a través de la inteligencia artificial una métrica para poder evaluar la satisfacción del cliente y ayudar a la empresa a ahorrar combustible, a ahorrar ruta, tiempo y todo eso. La inteligencia lo que hace es, digamos, yo soy un rutero y voy a visitar ahí a Lick Bow, voy a visitar a Carmen, a Brenda, a Lady. Pero ellos están en diferentes rutas a las cuales yo tengo que suministrar el producto X. La inteligencia artificial, yo meto los datos, dónde están ubicados, y lo que hace esta aplicación o esta empresa es que me va a desarrollar la ruta más Óptima. corta, óptima y en tiempo real. Y no solo eso, sino que está evaluando la forma en la que la persona, el vendedor, está tratando al cliente. Entonces, y hacían la prueba. Entonces me llamaba bastante la atención porque no era necesario
tener activo la aplicación, simplemente estar instalada dentro de del celular. Y una de las cosas que le pedían a las personas era que, o a los que trabajan ahí, era que el celular siempre estuviera en el bolsillo, cerca donde el micrófono pudiera captar el tono de voz y un buen volumen, ¿no? Entonces resulta de que la inteligencia artificial le estaba dando una métrica a la empresa de cómo era el trato que usted o yo le estaba dando al cliente. Y si el cliente quedó satisfecho, a mí me parecía algo novedoso, pues, la verdad, que una aplicación a través de la inteligencia artificial esté desarrollando un nivel de satisfacción del cliente a través de lo que está escuchando. Entonces, y hacía la prueba. La aplicación decía, no es necesario que esté activa, simplemente que esté instalada y ya nosotros estaremos escuchando absolutamente todo lo que estará haciendo la otra persona a través de la inteligencia artificial. Cuando ya llega al punto de acá del inbound, se activa porque ya llegó a la meta y empieza a evaluar el trato y toda la conversación que esta otra persona estaba teniendo. Me pareció muy interesante y nada, por eso traía a colación también lo que preguntaba anteriormente. Muy bien, excelente. La verdad que todos nos llenamos de diferentes nuevos conocimientos y nuevas tendencias. Por lo menos acá ya muchos van a poder decir, wow, en un futuro cercano, pues porque hoy el futuro es rápido. Pueden decir, podemos implementar sistemas así como los que acaba de mencionar José. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, hoy casi la mayoría de restaurantes tienen sistemas de comunicación. Ya utilizan tablet, ¿verdad? Ya andan sus tablets para poder tomar las órdenes. ¿Por qué? Porque ahí va el futuro, es decir, todo lo digital para procesar información rápida, dar un servicio rápido y que se puedan filtrar o minimizar errores. Entonces, qué bueno que comentan acerca de la inteligencia artificial. Pero retomando el algoritmo, el Rank Brain, es así como lo acaba de mencionar José y Carmen y los demás. Así también el audio, hay algoritmos pues que funcionan a través de palabras clave. Es decir, él va a ser como, bueno, por cierto, en la voz se han hecho experimentos o de hecho ya se está haciendo de poner la voz de un cantante X en un cantante Y. Y se oye increíble. Nada menos me llamó la atención una canción de Rocío Dúrcal en la voz de Luis Miguel y con el tono exacto. Y uno se queda a lo que hemos llegado, pues, pero por ahí es el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, empaparnos, más que investigar, ver si nosotros damos ese paso para implementarlo en nuestras industrias, ¿ok? Traigo a colación, pues, el ejemplo de las tablets, porque cuando yo, imagínense, cuando yo inicié en 2001-2002, todavía se tomaban órdenes en comanda, de papel, y ocurrían muchos errores porque no. A la hora cuando estaba muy lleno, escribía como letra de carta, casi arameo o hebreo, y de repente se equivocaban en la cocina y mandaban, por ejemplo, nosotros mejor ideamos iniciales, nada más, PCM, pan con mantequilla. O sea, imagínense, era como el Hummingbird de aquella época, nosotros poníamos PCM, pan con mantequilla, PCA, pan con ajo, porque se tardaba, imagínense, pan con ajo, uno. 2, 3 segundos. PCM, 2 segundos. Nos ahorramos 1 segundo por cada orden, pero habían errores cuando lo escribían así textual. Y luego, pues llegó un momento que vimos, se vio la necesidad, obviamente, cuando justamente como a los 2 años que yo ya no estaba en la empresa, se empezó a implementar el sistema de tablet o de las estaciones touchpad para que las personas digitaran ya clic, una bebida, clic, un cóctel, clic, una entrada, clic, una sopa. Y ya esos datos fueran directos pues, al área correspondiente. Parecido a este ejemplo son las páginas web, que es las páginas pilares. Lo voy a bajar por acá. Es digamos que aquí está la lupa. Es decir, yo doy clic, digamos que el primer rectángulo son entradas. Entonces, las páginas pilares serían como el menú del restaurante. Una página pilar, las entradas. Una página pilar, bebida. Otra página pilar, cócteles, otra página pilar sopa y luego los subtemas o conjuntos de temas ya sería de qué va cada pilar. Si yo tengo cócteles, ok, ¿cuál sería mi subtítulo?
o mi título, sí, mi subtítulo sería cócteles de camarón. Luego, lo que mencionaba la compañera, H3, H4, digamos que el H1 es mi título principal, H2, la categoría, digamos que sí es mi título, cóctel. Mi subtítulo, digamos, camarón, ¿ok? H3 y H4, camarón rosado, camarón natural, ceviche de camarón. Más o menos así sería también otro ejemplo práctico, como el libro de cómo construimos páginas pilares y segmentos de tema que van a acompañar a las páginas pilares para que sea más práctico el poder encontrar, pues, en este caso, en un restaurante, el platillo que yo necesito y la variedad que yo, que pues, me llama la atención, ¿verdad? Luego, pues tenemos acá, voy a bajar, la experiencia tiene que ser positiva, ¿verdad? Me voy a bajar acá, más o menos esto, miren, lo que estábamos hablando, calificación de lead. Si yo tengo un tema principal, como decía, el tema principal, si fueran filetes, ¿cuál sería mi subtema? Por ejemplo, filete empanizado, filete a la plancha, filete con camarones, filete mixto y langosta. Entonces, parecido, yo creo que con un menú como que lo entenderíamos un poco más cuando estamos construyendo la página web para que las personas puedan encontrar título principal, subtema y lo que es pues el subtítulo, ¿verdad? Luego acá tenemos lo que es ya ordenado, tenemos una tercera categoría, los enlaces. Es decir, si yo estoy en un blog o una página, por ejemplo, spa, que siempre pongo de ejemplo Carmencita, ¿cuál sería, vamos a ver, mi página pilar Carmen? Usted me mencionó tres ayer, ¿verdad? Que era depilación, era el spa, ¿y cuál es la tercera? Recuérdeme, por favor. Está la depilación, los masajes y los faciales. Ah, ok, excelente. ¿Cómo definiríamos acá de manera práctica, por ejemplo, páginas pilares? En el caso, ¿faltarían algunos servicios más? Por ahorita no. O sea, por ejemplo, lo que pasa es que, digamos, hay diferentes tipos de masajes, diferentes tipos de faciales. Ok. Vaya, entonces veamos el ejemplo para que pudiéramos ordenarlo. Yo sé, ustedes sí tienen página web, pero me decía que tienen una página básica, ¿sí? Es Pero bien. ojo, está bien, pero tienen presencia. Entonces, digamos, aquí está, miren, tema principal. Vayámonos a masajes. ¿Cuántas categorías de masajes tenemos? Veamos ahí. Sería masaje full. Linfático, reductivo, digamos, esos serían como los tipos de masajes. Y después de cada uno todavía hay otra variación más. Si usted me dice linfático, ¿cuántas variaciones más tiene? Una, dos o tres, ¿verdad? ¿Sí? Ah. Entonces, así sería. Yo tengo mi referencia, mi tema principal. Páginas pilares son. Por eso ya voy a terminar acá y lo voy a ir a la pizarrita digital para que lo ubiquemos. Pero si serían páginas pilares, masajes, depilación y facial. Luego me dice usted, tengo linfático, no sé qué, no sé qué. Ya tenemos temas. Y luego conjunto de temas, el del linfático me va a tirar A, B, el otro me va a tirar, que sería, digamos, el 2, A, B, C o solo A. Así se va ordenando en la jerarquía de una página para que sea más accesible y que las personas puedan encontrar información. En primer lugar, el tema principal, el subtema y enlaces, es decir, lo que me va a enlazar a cada uno de los iconos. Acá aparecen, aquí por ejemplo, ponía el libro, que este está dentro de los PDFs que le mandé. Ahí dice calificación de lead y dice tema principal. Ahí va ya con un círculo blanco como para remarcar, ¿verdad? Aquí el tema era, aquí dice, miren, cómo crear pues un conjunto de temas. Ahí decía referencia principal. Tema principal, subtema y los enlaces. ¿Para qué? Para que los enlaces, por ejemplo, imagínense que alguien visita mi página web y dice, pues sí, pero yo solo leyendo, me llama la atención que es linfática. Entonces, puede colocar, por ejemplo, un enlace, es decir, para que no siga leyendo, tal vez un enlace para un video y lo refiere, por ejemplo, a YouTube, donde ustedes tienen, me imagino si tienen o no, un canal donde puedan alguien, ya sea que esté el experto, explicando o que esté dando un testimonio, por ejemplo,
un paciente, ¿verdad? Acerca de, yo realmente, si usted nos pudiera contar, porque ahí sí me quedo ignorante, ¿a qué se refiere con linfático? El masaje linfático. Los masajes linfáticos son, por ejemplo, los que ayudan a drenar los líquidos que se acumulan en el cuerpo. Okay. Ejemplo, digamos, cuando una mujer embarazada se inflaman los piecitos y así, esos Ah, son entendí. los linfáticos, los que ayudan a drenar líquidos. Okay. Bueno, excelente. Entonces vemos ahí de que cómo se puede expandir una temática en la página web. Como repito, ahí la clave va a ser definir mi tema. Aquí tendrían ustedes tres temas principales y tres los subtemas, ¿verdad? Sería linfático, facial ABC, lo que es la depilación ABC, pero yo los enlaces me van a servir, ojo, para que la gente, primero hablábamos ayer de mitos. Alguien puede decir, no, pero es que es peligroso, alguien puede decir que no es efectivo, entonces van a ver como alrededor diferentes dudas. Yo lo que tengo que hacer a través de mi página web, referirlo a ese enlace, al material que va a ayudar a minimizar pues un miedo, a aclarar una duda o a conocer un testimonio, ¿ok? Entonces, como repito, esos enlaces pueden ser variados. Puede ser, para mí sería lo más ideal, como es algo práctico, un servicio de bastante impacto, sería referir con unos enlaces a YouTube, por ejemplo, donde diga, escucha las opiniones de nuestros expertos, ¿ok? Luego, ¿por qué te deberías hacer o cómo te ayudaría un masaje linfático? ¿Ok? Y de ahí mitos sobre la depilación, mitos sobre el láser, pero van a ubicarlos ustedes al contenido que ustedes crean que va a ser más práctico de solucionar las dudas o lo que quiera pues aclarar ahí los clientes. Me copian ahí. Por ejemplo, José Bautista, en educación, ¿cuáles serían sus temas y sus temas, subtemas, y cómo sería, qué enlaces pudiéramos nosotros dar para las personas cuando están navegando? Pues no sé si ustedes sí manejan página web, ¿verdad? Sí, tenemos. Ok, ¿cuál sería como lo que referiría a un PDF? ¿Qué lo mandaría a YouTube? ¿Qué lo mandaría a WhatsApp? Es decir, mis páginas pilares, ¿a dónde lo mando? Es decir, esos enlaces tienen que ser efectivos, porque no todo lo voy a mandar a WhatsApp. Por ejemplo, usted mencionaba el proyecto de oratoria, algo así. Entonces, lo más ideal fuera que lo refiera a un link de YouTube, a algún canal que ustedes tengan específico de eso, pues. Y ahora, si dice, quisiera descargar, ya no es necesario que vengan acá a llenar una ficha. Ustedes pueden hacer el preregistro. Por ejemplo, nosotros en la ESPE, donde estoy en las mañanas con marketing, ahí hacemos una prematrícula. Pero hacemos con segundos años. Con primeros no, porque primero tiene que llevar, estamos hablando de segundos años, ahí trabajamos con técnicos, pero los de primer año, como ellos van de cero y requieren cierta papelería que se tiene que filtrar por el MINET, ¿verdad? Entonces, eso sí, 100% presencial, pero nosotros para descargar, imagínense, tenemos una población de 985 estudiantes, si lo dividimos entre dos, esa mitad, nosotros a través de la página web, vinculamos solo por temporada cuando hay inicio de ciclo 2, ya no es necesario, o incluso el ciclo 1 de segundo año, ya no es necesario que ellos vayan presencial para ahorrarnos. Todo ese proceso lo hacemos a través de la página web. Esa es una forma. La otra, hoy nos estamos apoyando mucho a través de los códigos QR para que la gente, fíjense bien, los que quieran aplicar a becas, ahí de una vez, ¿verdad? En la página web se le indica. El que descargue lo que es el código QR para hacer el registro y nos ahorramos todo ese tiempo de que ellos lleguen con sus papás y ya después ya solo van a las entrevistas para aplicar a la beca. Entonces tenemos variedad de soluciones, de enlaces para el tipo de necesidad que tenemos en la página web. Por ejemplo, hay otra que tenemos para, por ejemplo, oportunidades de empleo para exalumnos de la ESFE. Tenemos pues espacios donde ellos pueden acceder a una galería de empresas donde ellos pueden ver las ofertas vigentes, ¿ok? Entonces, ¿cómo se imaginaría, José, cuáles serían las páginas pilares y los conjuntos de temas que pudiéramos manejar
y ordenarlos a través de lo que tenemos ya existente en la página web. ¿Le escuchamos, José? Podría ser admisiones 2024. Ese podría ser uno. De acuerdo, el otro link podría llevar, ese mismo podría tener parvularia, básica, tercer ciclo y bachillerato. También otro de los que tendría que estar sería el portal académico de lo que nosotros ofrecemos actualmente como plataforma digital y también todo el ecosistema que nosotros tenemos como colegio. El siguiente sería la de colegio con pago virtual. También estaría el tema de librería, el contacto, y ahí pues la oferta académica que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Y de una manera bien específica con cada uno de los niveles. Ok, ustedes manejan Open House para poder captar jóvenes de tercer ciclo de los alrededores. Sí, manejamos el Open House. Hacemos un Open House personalizado. Y también hacemos un open house abierto a todo el público, que es como trabajarlo en forma de exposiciones de proyectos, es decir, como una feria de logros, okay. Pero involucrando al público que no es de nuestra población, a través de ciertas dinámicas que se han hecho como estrategia. Y está el otro, la otra open house, podríamos decirlo así, que nosotros vamos y presentamos toda la oferta académica en las instituciones públicas y en algunas que llegan hasta noveno grado. Ok, excelente. ¿Y no han contemplado o ya han realizado algún open house virtual? Es decir, dada la coyuntura que tuvimos en pandemia y post pandemia, hoy se ha tratado de minimizar mucho el hecho de las aglomeraciones, como que ha habido una cautela. No sé si lo han De hecho, manejado. sí, fíjese que nosotros, bueno, comentarle que el colegio tiene una plataforma digital. En el 2019 nosotros adquirimos una plataforma mexicana con todo el ecosistema y nosotros trabajamos con Apple. Ese es nuestro dispositivo. Nosotros no tenemos libros. Entonces, ese es uno de los beneficios que nosotros vendemos al padre de familia, que su hijo no va a llegar tan cargado, ¿verdad? Con toda la mochila y parecen camioncitos en cuesta, ¿verdad? Con todo lo que llevan de útiles. Entonces, todo está en el sistema Apple, los libros están digitales, la plataforma, las tareas, las actividades. Claro, en el caso de parvularia, no deja de utilizar libretas por el trazo de motricidad gruesa, motricidad fina, ciertos detalles que ellos tienen que ir trabajando. Básica también, trabaja mucho con libreta. No muchas libretas, pero toda la área escrita, toda esa parte siempre va de manera manual. Y trabajándolo desde casa y también desde el colegio. Entonces, el ecosistema nos permitió en el 2020 irnos al tema de cuarentena. Nos fuimos una semana y luego de eso aparecimos que nosotros seguíamos dando clases normal, porque ya habíamos trabajado previamente sin saber nosotros todo lo que venía, el tema de Zoom, el tema de Meet, el tema de cómo trabajamos las burbujas, las rúbricas. Pero todo, absolutamente todo era digital. Para nosotros fue una gran ventaja porque habían personas que abandonaban el colegio tradicional y se venían donde nosotros al saber que nosotros no paramos en ningún momento de dar clase, porque la plataforma era así. Habían alumnos que por cosas de la vida, uno se fue para Ecuador, otro se fue para Argentina y otro para Estados Unidos porque ya no pudieron salir. Entonces, del tema de aeropuerto, y ellos seguían recibiendo sus clases, sus tareas, sus actividades, todo a través del ecosistema. Entonces, a raíz de eso, el siguiente Open House que nosotros hicimos en el 2020, a final de año, ese fue virtual y gracias a Dios tuvimos una buena respuesta. Claro, hay ciertos detalles que no se hizo, como por ejemplo un estudio de mercado, porque la población a la que nosotros llegábamos es una población de clase baja. Entonces, no todos podían adquirir un iPad porque se estaba pidiendo un iPad de buena generación y solo el costo de iPad era alrededor de $450 más el paquete de libros digital que tenía otro costo, la plataforma. Entonces, sí tuvimos un pro y contra en cuanto a eso, pero las personas que estaban viniendo eran personas que ya eran de clase media al colegio. Entonces, nos abrió otro público también
nos condicionó a mostrar la plataforma de una manera un poco más amplia, sin tener miedo de qué van a pensar los demás, qué van a decir, que no escribimos, que no hacemos, o sea, esos mitos que como colegio hemos venido erradicando poco a poco con nuestras actividades y proyectos que mostramos al padre. Entonces, nos ha llevado a digitalizarnos por completo, pero el padre de familia, ahora lo hemos notado, tenemos un tour virtual que nosotros les podemos dar, ellos prefieren ir al colegio, ver el colegio. Entonces, solo una familia fue que hace poco nos visitó y a través de Zoom tuvimos que hacerle todo el tour porque está el tour virtual que nosotros tenemos en la página, pero quisieron que nosotros le diéramos el tour a través de Zoom y le mostramos todas las instalaciones porque están fuera del país y ellos ya decidieron quedarse con nosotros. Entonces, pero hemos venido creciendo en esa área digital, adaptándonos al público y el público adaptándose también a lo que como colegio tenemos ahora en cuanto a costos, en cuanto a decirle a padres de familia, y me parecía bien gracioso lo que hablaba usted acerca de las generaciones, porque veníamos de una generación que no consumía nada de internet, nada de dispositivos, ahora ver al hijo o a la hija estar con el iPad, entonces era como estás jugando, ¿qué estás haciendo? Pero nosotros tenemos a través de la plataforma control absoluto de todas las iPads y sabemos lo que ven y lo que hacen y podemos en cualquier momento, si el padre dice, no, miren, fíjese que este fulanito de tal pasa mucho tiempo y le ha descargado una cierta aplicación, venimos nosotros y se la borramos. Entonces, le damos una garantía al padre de lo que el colegio ofrece en cuanto a cuidado de dispositivo, cuidado de lo que ven sus hijos, igual. Siempre hay regulaciones de padres, ¿no? Y eso queda muy a libertad de ellos. Pero hemos tenido esa creciente de clase, por decirlo así. Entonces, ya vamos clase media porque, pues sí, no todos pueden pagar el dispositivo. Si aproximadamente está teniendo solo de matrícula casi los $1,000 para un colegio que era clase baja, media y clase baja alta. Entonces, ha sido un duro, complicado, adaptativo y volvernos versátil y con todo esto, ¿verdad? Pero sí hemos hecho todos los recorridos de manera virtual. Hemos sido pioneros, creo yo, en cuanto a ese detalle acá en el país. Y pues esperamos seguir creciendo con eso, ¿verdad? Bueno, por cierto, yo ya le agarré bastantes temáticas de las que usted acaba de mencionar y le voy a dar un tips ahí, ¿verdad? Y también para los demás. Ahí surgen las alianzas estratégicas, que es parte de las, esto se llama estrategia de productos y servicios en temas de marketing, ya a nivel macro. Muchas veces las alianzas nos vienen a favorecer ciertos cuellos de botella que nosotros tenemos como empresa, donde nosotros podemos dar el servicio premium y que alguien quiere adquirirlo, pero no está al alcance monetario. Las alianzas estratégicas muchas veces se hacen, en este caso, pues con aquellas instituciones que estén abiertas. Casi siempre las cooperativas son bien abiertas a establecer, porque si usted me dice, pongámoslo así, ¿verdad? $450. Si nosotros lo ponemos, digamos que a un plazo, digamos que 2 años dura. ¿Ya? Sí, estamos hablando de 1875. De hecho, hay alianzas tanto para el producto como para un servicio adicional. Ahí se pueden hacer, digamos, De hecho, alianzas. Lick, perdón, Sí, sí, sí. tenemos alianza con Apple Centroamérica, Pero porque, no dan financiamiento. ¿cómo no? Eso es, Sí le pero eso, dan. sí, eso es a través de tarjeta de crédito. Ah. Entonces, ajá, sí, porque hicimos la alianza con Apple El Salvador, pero tuvimos el problema que no pudo abastecernos ante la demanda que Okay. teníamos. Okay. Entonces, tuvimos que hacerlo a través de Apple Centroamérica, ya con el gerente regional, para poder gestionar. Y de hecho, las personas o las familias que están en nuestro colegio, ellos al adquirir nuestro paquete, nosotros tenemos un descuento especial. No lo Okay. que ven comúnmente en periódico de Nacional. nacional, ¿ya? Okay. Entonces, no, es un descuento
bastante significativo solo por tener la alianza exclusiva con ellos, ¿verdad? Entonces, es parte de los beneficios que también tenemos como colegio. Ok, sí, pero como repito, pero va a haber un segmento que va a estar como desprotegido, que no tiene acceso a lo que es tarjeta y de repente puede hacer el esfuerzo, como repito, hay cooperativas muy abiertas a hacer alianzas para proveer, por ejemplo, bueno, si ustedes se fijaron, creció mucho el crédito educativo en El Salvador para diferentes niveles, incluso a niveles que no consideramos a veces como, no es que no fuera necesario. Pero a veces alguien dice un bachillerato, ¿verdad? Pero es en un colegio privado, pero hay alguien que invierte en educación. Obviamente va enfocado en lo que es a universitario, máster, etcétera. Pero son opciones que nosotros podemos considerar. Voy a mostrar ahorita y agradeciendo la participación de José, nos ha enriquecido para que nosotros también a través de nuestros negocios podamos incursionar en lo que son formas de poder acceder o que acceda los públicos a través de diferentes plataformas. Por ejemplo, China, ahorita ellos han filtrado ya en lo que es, no sé si ustedes se han fijado, que hoy ya hay TikTokers, Facebookeros, que están en las tiendas, por ejemplo, de calzado. ¿Por qué? Porque ya la gente de aquí a, yo creería que de aquí a unos 2, 3 años, de muchas personas, pues, por el tiempo reducido, ya no van a poder ir, a, digamos, a una tienda, a un centro comercial, y ellos están, porque son sobrepoblados, ¿verdad? Obviamente China, pero ellos están haciendo TikTok en un rinconcito de la zapatería, están haciendo TikTok en un rinconcito de la sala de belleza, están haciendo TikTok en una oficina médica. Entonces, están desde el sitio generando contenido directo en el cual, pues, una realidad, y no nos dejemos mentir. No nos mintamos, cuando nosotros estamos de repente comiendo y siento la tentación, le tomo una foto y ya estoy instagrameando, ¿verdad? Mira qué rica la ensalada. Estoy en vivo, es decir, entonces eso es lo que están haciendo ahora los vendedores, los dependientes de las tiendas, ya ellos mejor generando contenido en todo lo que las personas deciden ir a visitar un centro comercial, mejor ellos están ahí, están en un rincón, como les repito, promocionando calcetines, promocionando calzado y podemos hacer nosotros la prueba. Yo, por cierto, algo que me ayuda a generar contenido es eso. Yo siempre soy espontáneo. De repente, por ejemplo, por ejemplo, hay una trabajada en los chores. Empezamos a publicar ahí. O a veces voy de viaje para algún lugar y empezamos a tocar una temática en vivo. Y entonces la gente, pues sí, la gente está viendo qué sucede, qué noticias, que trending, entonces ahora pues es una tendencia natural a que ya la publicidad, pues si nosotros la podemos acercar de una manera video, ya sea video en vivo, video pues pregrabado, creo que es la tendencia más idónea. Ahora, para ir retomando y finalizando con lo de las páginas pilares, esa es la forma que nosotros vamos a organizar lo que es pues el contenido de nuestras páginas web, pero también nos aplica para todo el contenido, también en lo que son nuestras plataformas. Voy a mostrar rapidito para cerrar la pantalla. Solo me regalan un segundito. No me he ido, ¿verdad? Aquí, es que por ratito se me quedó paralizada la pantalla. José, todavía estoy aquí, activo. Sí, aparece. Ah, ok, Está sí, activo. es que desconecté la presentación. Vale, voy a mostrar aquí con esto cerrado. Me avisa entonces José, ahorita me quedé sin aparecer. Me está cargando. Ok. Ahora sí, está visible. Vaya, vamos a la pizarra mágica. Pues resulta de que nosotros acá, para cerrar, hablábamos de páginas pilares y lo que son pues los temas. Solo voy a partir en dos acá y espero que se vea. Voy a partir en dos. Acá. Fíjense bien, lo que es pues la página web. Obviamente cuando usted ya le da clic ya me aparece HTTPS, pero digamos que estamos acá. Ojo con esto, a este lado voy a poner la D, es decir, el dominio. Aquí va a aparecer, eso sería como el título. Y aquí al lado derecho es donde va a aparecer
los subtítulos, pero se va a ir ordenando de acuerdo a la temática que nosotros tratemos, ¿verdad? Y luego pues voy a poner acá, es decir, al lado izquierdo siempre va a ir, para que sea más práctico, solo son dos lugares, mi título, mi dominio y la URL de la página donde yo lo quiero referir. ¿Cómo lo ordenamos? Como decíamos el día de ayer, con H1, H2, H3, venimos nosotros y hacemos lo siguiente. Cuando hablemos de páginas pilares, nosotros lo que estamos haciendo es esto. Esta es mi página principal, es decir, el home. Y nosotros acá, como un organigrama en la empresa, parecido. Nosotros vamos a tener acá las páginas pilares. Dependiendo cuántas tenga la empresa, así va a ser. Pueden ser 3, 4, 5, hasta 8. Pero lo más ideal, pues, es que no sea exagerado la cantidad de páginas pilares. Le voy a poner con color rojo la que estábamos mencionando. Si digamos que yo soy un centro de estudio, aquí sería, casi siempre aparece QS, ¿quiénes son? ¿Ya? Aquí aparece, pues, la oferta académica. Aquí me puede aparecer, digamos, testimonios, ¿ya? Aquí me puede hacer contacto, etcétera. ¿Ok? Esas son las páginas pilares. Y luego, esas tienen unas dependencias, cada página, quiénes somos. De repente aquí va la historia, nuestro fundador, ¿ok? Me van copiando, voy poniendo para que me quepa en la pizarrita, porque es pequeña la pantallita que tengo. Entonces dice, ¿quiénes somos? Historia, la H, nuestro fundador. Y así puede distribuirlo de la manera más ordenada, como usted considere, pues que la gente va a conectar ahí. La oferta académica, luego nosotros decimos, ¿cuánto tengo de oferta académica? ¿Será que tengo una carrera, dos carreras, tres carreras? ¿Ok? Son las páginas pilares y sus dependencias. De ahí es donde vamos a ordenar los temas y los subtemas, para que a la hora de contar en el texto me ubique las palabras clave. Y no todo el texto me va a reconocer. Si nosotros respetamos ese orden, va a ser jerarquizado de la mejor manera por el algoritmo. Entonces, decíamos, testimonios de qué, de qué, instituciones amigas, Ministerio de Educación, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Pero tienen que saber si es relevante, pues ordenarlo en página pilar. Pero si usted dice, no sé, nuestro fundador, si de una vez él cuenta la historia, pues entonces solo dejamos un subtema ahí de página pilar. Entonces, no sé, José, en la manera que voy escribiendo, hoy sí ya queda más claro de lo que lo había mencionado con palabras. Sí, ¿Cómo ordenamos la página web? Ok. Digo, entonces, acá teníamos por último contacto. Solo pongan los contactos. Un error sería, digamos, ¿qué contactos tengo? Hagámoslo por separado. ¿Por qué? Porque si yo tengo email, ahí voy a tener vinculado, si es posible, de una vez para que me escriban, ¿sí? Pero yo solo pongo contacto, WhatsApp, no sé, Messenger. Tiene que ir por separado para que me lo pueda filtrar. Canales separados. Un email, si es que lo usan, ¿verdad? Un WhatsApp, ok. O un número de teléfono. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque a la hora que ordenemos el CRM, en especial de contacto, yo ya voy a saber si en la página web, digamos, email, vamos a traquear ahí, cómo me llega, pues de email directo me llega a y me tira un enlace. Dice, no sé si se han fijado cuando usted anda en la calle y le toca contestar un correo y dice, enviado desde mi iPhone, enviado desde mi Android. Entonces, obviamente, pues yo voy a filtrar, en este caso, si fue por página web y si fue por dispositivos móviles, esos correos. Ahí yo voy a tener también la filtración para ver cuál canal es en la página web, cuál me está arrojando más. ¿Ok? Por ahí vamos. Entonces, y para cerrar, vienen pues los conjuntos de temas. Ahí va a ser la creatividad también de cómo ordenemos los temas. Yo suelo, por ejemplo, yo cuando estoy estudiando, yo siempre tengo temas triángulo, temas cuadrado, temas círculo, tengo temas zigzag, yo tengo temas estrella, pero esta es mi política, eso lo aprendí en un curso de lectura rápida y de un poquito la mnemotecnia, ¿verdad? Para poder detectar uno, así funcionan pues
los conjuntos de temas. Es decir, primero tengo temas principales. Como repito, triángulo, cuadrado, círculo, zigzag y estrella, por ejemplo. Yo tengo varios. Y luego, ¿qué pasa? Este triángulo, pues ya yo ya sé que voy a tener acá, ¿verdad? Otro subtema, ¿okay? Pero tengo que tener identificados los temas principales y los subtemas para que de ahí sea más accesible, pues, mi navegación en diferente, en lo que son las páginas web o los blogs, ¿verdad? Ahí podemos ir bien. Yo ya sé que, pues, acá, lo que significa, pues, cada circulito es como los subderivados del tema principal, que es círculo, si es zigzag, y eso me ayuda mucho porque cuando yo, pues, estudio, ya yo lo puedo encontrar más rápido y es más fácil, pues ya incluso a la hora de recordar para los exámenes, yo ya me acuerdo que es tema estrella, tema círculo, tema cuadrado, es como un poco la neurociencia aplicada a las páginas web. Permítame que no la había movido, la estaba escribiendo acá y las disculpas, y yo hablando y aquí está, es el triángulo, temas cuadrados, temas círculos, temas zigzag y temas estrella. Usualmente, pues, dependiendo de la temática, así categorizo, y las manchas negras significa que me refiere del triángulo a otros triángulos pequeños, ¿verdad? El zigzag me refiere a otro zigzag, entonces yo ya puedo ordenar y es una forma de poder nosotros entender, ¿verdad? O más bien los algoritmos van a poder ubicar con más facilidad. Incluso se lo voy a poner el último, lo aprendí de esto. Una vez nos hicieron un ejercicio, esos son los neuroeducadores. Y me llamó la atención porque estaba así esto, ¿verdad? Y de repente no le hallábamos sentido a eso hasta que de repente, es decir, una página web que esté mal estructurada es más o menos pues así, ¿verdad? Donde uno de repente dice, bueno, ¿y eso qué es? Pero a la larga, ¿qué pasa? Si yo ya utilizo pues neurociencia, ya ordeno mi contenido, esto lo que es una casa, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ya? Es decir, que así como el cerebro funciona, también funcionan los algoritmos. Si yo pongo las piezas por separado, entonces va a ser bien difícil que yo pueda dar qué es eso, pero si yo ya les digo, esta pieza es esta de acá, ok, esta es la de acá, esta es la de acá, esta es la de acá y esta es la de acá. Ah, ok, entonces así funciona el sentido de los algoritmos para que puedan ubicar cada pieza, es decir, mi página web, si está muy dispersa. Va a ser como esto, yo voy a tardar mucho tiempo en saber qué es eso, pero si yo le digo, esto es una casa, ¿okay? Casa, y luego digo, ok, ya sé que es casa, pero no le dio sentido. Ah, entonces yo digo, acá tenemos un techo, ¿ya? Ah, ok, ya va agarrando. Es decir, así, las páginas pilares, casa es mi tema principal, o mi hosting, o mi página principal, y yo ya digo, ok, este triángulo, pues es la parte baja del techo, esta es una pared, el rectángulo. Así pues funciona lo que es las páginas web. No sé, José, ¿algún comentario para cerrar la noche? Y saben de que pues nos iríamos hasta el día lunes para arrancar la tercera semana. ¿Ha sido interesante el contenido de esta noche? Creo que es importante, Lick, y agradecerle por todos los detalles que nos está dando, porque algunas veces creemos que el marketing solamente es la estrategia que hacemos en redes sociales, pero nos olvidamos de lo importante que debe de ser la página web, en la cual es la página oficial institucional de toda empresa. Entonces, la organización y estratégica, creo que tiene que ser bastante intuitivo para que la persona pues no se le dificulte y todo lo necesario esté bien accesible, menos es más, y creo que esos detalles ayudan bastante a que la lógica también que nosotros tengamos, poder desarrollar y aplicarla para que el usuario también se sienta bastante cómodo, bastante accesible y se sienta atraído y solventemos al mismo tiempo las dudas o los detalles que busque, porque si le generamos un problema
con la página web y no le estamos dando lo que quieren, pues van a buscar otra porque se van a sentir incómodos, creo yo. Ante esa situación, no van a encontrar la solución o lo que andan buscando de manera práctica, y creo que eso sería una pérdida también de cliente. Así que no, gracias, Lick, por todo lo que nos está aportando. Bueno, muy amable, así que les deseo pues un excelente fin de semana. Sé que todavía queda viernes y sábado, pero pues nosotros nos vemos hasta el día lunes. Así que lluvia de bendiciones, espero que haya sido pues de mucho agrado la clase y Dios nos da vida, nos vemos el día lunes a la misma hora y por este mismo medio. Que descansen y un gusto, bendiciones. Gracias, Lee. Buenas Feliz noches. Gracias, noche. buenas Feliz noches. noche para servirle. Feliz noche, saludos. Saludos, feliz noche.